¡Qué budín! Cara conocida. ¿Dónde la he visto? ¿No es Mechita nada? No, mamá, que va a ser Mechita si está en Europa. Ah, no. Esa cara yo la conozco. ¿De dónde? No sé, pero la conozco. Me parece que es la hija de Tita Belgrano. Como sigas así, mija, te vas a recorrer la historia argentina hasta que acierte. Guardate esos chistes para tus amigotes. Es inconcebible que un mármol, descendiente ilustre de los mármol, no sepa darse el lugar que le corresponde a la aristocracia. Que los distingue y aprecia. Sí, por los millones de mamás. ¡Mario! Esos son los malos ejemplos que le das a tus hijos. A mí no me metas en nada, che, por Dios. Es que tú los enseñas mal. Mira, en esta época son los hijos los que educan a los padres. Decirle a Mario que no me dé malos ejemplos. ¿Quién? Está mirando a aquella señora de un modo impertinente. Tú eres el que los malcría. A mí no me escuchas. Por favor, Aurora, no nos des la noche. Yo les doy la noche. Yo que soy al fin de cuenta la que paga todos los gastos. Bueno, mamá, calmate. Pobrecita, mamá. Yo soy el único que la entiende. ¿Y eso? ¿Qué estás por pedirme? Plata, vive jugándose todo lo que te puedes sacar. Cállate vos. No me callo, sos un timbero. Vos ocupate de buscar marido, que para eso te hemos traído a veranear. Vos no me traes. Por favor, no se peleen. Tu respuesta es injusto. Diego es un buen partido y está loco por ella. Eso es asunto mío. La chica tiene razón. Vos callate. Lista se casará bien, yo me encargo de ello. Y vos dejate de imitar a tu padre y mirar a todas las mujeres. Es que no quiero que me ganen de mano. No, no te inquietes, no has saludado a nadie. Y finalmente, si yo no los conozco es porque no te han distinguido. Pero mujeres serán extranjeros. Peor para ella. Si no es conocida, no se le acercará a nadie. Nadie, ni las moscas. ¿Ves, María? Debes seguir el ejemplo de tu hermana. Ella tampoco quería casarse. Y aquí la tienes. La más feliz de las madres. Y pensar que mi nietita va a tener 5 años. Y solamente la he visto 2 veces desde que nació. Y pensar que hace 6 años María me dio el sí. Y hace 5 me dijo que no. ¿No le parece, señora, que a mí también hay que compadecerme? 6 años. Casi 6 años. Te empeñas siempre en recordarme un cariño muerto. Dormidito nomás. Espero que despierte. No me digas que está muerto. Me vas a poner nervioso. El té de yuyos es muy sedante. No, gracias. No tengo tiempo. Mamá me está esperando a la iglesia. Si luego tengo un minuto, volveré. ¿Pero por qué una terquedad así? Al principio lo tomé a broma. Más tarde comprendí que algo te pasaba y me hice el propósito de respetar tu silencio. Ahora, ya no entiendo más. Martín, ¿por qué no influyes en ella? Sabes cuánto la quiero. ¿Qué más quisiera yo? Pero María debe decidirse sola. ¿Vas a dejarla que cumpla un voto de doble celibato? ¿El de ella y el mío? Tú puedes casarte, Lucio. Pero... es que no me quieres. Sí te quiero, pero ya conoces mi decisión de no casarme. Buenos días a todos. Oye, lo que dice esta cabezadura. Dicen que la constancia vence. Al final. Aquí la única que vence es María. Primero no quería casarse porque estaba el padre. Después porque no estaba. Y ahora, que hace ya tanto tiempo que se fue. Tanto que la justicia lo ha dado por muerto. ¿Usted lo decidió? No, yo no. El juez que se ha hecho cargo del juzgado. Pero María, el que espera el abrazo, soy yo. Aflojaste, caramba, aflojé. ¿Y qué? Hace tiempo que estás aflojando. Yo sabré lo que hago, y no eres tú quien tiene que llamarme la atención. Ayer también supiste la grosería que le hiciste a tus invitados. ¿Otra vez? ¿Hasta cuándo? Hasta que se me dé la gana. Cálmate, Daniel. ¿A dónde vas? A buscar a Juan para que me ayude. ¿En qué? En lo que tú no puedes o no quieres. No es que no pueda, es que no quiero. Porque estoy hasta la coronilla de ti, del trabajo, de don Pancho y de esa mujer. ¿Qué mujer? Andrea. Eres un desgraciado. ¿Qué dijiste? Repítelo si eres hombre. Ya lo has oído muy bien. Afírmate si eres hombre. Hombre soy, más que tú. Daniel,
Esto, dejo. No, esposo también no. Dame mi plata, la que me corresponde. Hoy mismo me voy. Todo es tuyo. Tú mismo lo tienes guardado. No debes irte. Vea, el mal está aquí. La aurícula está dilatada. Lo que quiere decir que si continúa jugando, su vida estará constantemente en peligro de muerte. Y por bien que le pueda ir, no podrá durar mucho tiempo. 8 meses, 1 año a lo sumo, y eso siendo muy optimista. En ese tiempo, la dilatación de la aurícula habrá llegado al límite que ningún ser humano puede soportar. Pero, ¿usted está seguro que...? Pero doctor, si yo nunca he estado enfermo. Usted no puede jugar al fútbol o hacer otros ejercicios violentos. Y hacerlo, como le he dicho, su vida está limitada. 1 año a lo sumo. Yo no creo lo que usted dice. Yo no puedo tener nada. Nada, ¿me comprende? Pero si yo nunca he estado enfermo. No es necesario haber estado enfermo. Eso puede provenir de un reumatismo adquirido en la niñez. Pero tampoco está para desesperar. Usted es fuerte. Y aunque no pueda jugar al fútbol, podrá hacer un trabajo apropiado y sin peligro para su vida. Sin peligro para mi vida. Pero usted no comprende, doctor, que mi vida no significa nada para mí si es que no puedo jugar. Pero usted no ve que me he pasado la vida esperando que llegara este momento y ahora... No, no. Usted está equivocado. Tiene que estar equivocado. Claro que está equivocado. Ustedes los médicos también pueden equivocarse. ¿Qué voy a tener yo eso que dice usted? Lo que yo tengo es el corazón así y así, ¿ve? Aquí adentro no hay nada malo, nada, ¿me entiende? Cálmese. Primero y ante todo, yo soy médico y mi obligación es decirle la verdad. Pero como los médicos también somos humanos, no puedo menos de comprender lo que esto pueda significar para usted. ¿Usted qué va a comprender? Usted no comprende que se pueda llegar a morir sin que se acabe la vida. Usted no comprende que aquí adentro hay algo más grande que todo eso. Algo que usted no puede comprender ni sentir. Y por eso le resulta fácil decirme que no puedo jugar. Claro. Usted no puede comprender que yo llevo el fútbol en la sangre. Y que si no juego en un club oficial, jugaré en un potrero. Pero jugaré. Aunque me cueste la vida. Solo la tierra y tragarse el agua. Y ese sol que no afloja, y esas nubes que pasan siempre de largo, será para divertirse viéndolos padecer. Gracias a Dios, con la agüita del pozo podremos defendernos. ¿Y si se seca el pozo? Antes habremos recogido la cosecha. ¿Qué mereces que Dios te dé una manito? Qué verde lindo va a tomar todo esto. Y pronto saldremos de la deuda de Alberto. Decime, Margarita. ¿A quién querés más, Margarita? A ninguno de los dos. ¿Te hablo en serio? Sí, pero si a mí no me gusta hablar en serio. Si es así, yo nunca te sabía creer. No creo que, fuera del básquet, tanto usted como su amigo sean capaces de grandes pasiones. Te vas a hacer enojar, Margarita, ¿no? Es natural. Si no fue el amigo, ¿cómo no se va a enojar él? Uno mueve un brazo, el otro también mueve un brazo. Se hacen los pases. Y el gol Deportivo Buzón. También está con usted. Aunque no lo...
¿Sí? ¿Hay alguna novedad? El domingo a la noche habrá carnes y después se bailará. Papá y mamá van a ir, así se dan cuenta. ¿El domingo a la noche? Sí. Bueno. No estás muy decidido. Es que hay que levantarse muy temprano el lunes a trabajar. Y Ana, no sabes... Parece que en el mundo solamente existía tu hermana. Hay otra gente también. Trata de verla. La veo. Te veo, Diana. ¿Vendrás? ¿Y hablarás con papá? Si fuera por mí. Ya sé, ya sé. ¿Qué haces aquí? Papá, le pasó algo a papá. Fue ayer. Yo quise estar a tu lado. Y ahora, mamá. Mamá está sola. ¿Qué? Y ahora. Mamá. Yo también puedo ir con ustedes. ¿Querés conchavarte? Sí. Oí, si ves, este también quiere irse con nosotros. Qué bueno. La que quiere. A ver, sacate la camisa. Vos también tragaste mucha caña, ¿eh? Bien formado el hombre, ¿eh? Pero un poco blando. ¿Sabés dónde querés ir? Sí, al obraje de Forker. A lo mejor allá no resistís. No se preocupe. Resistiré. Se interpone entre ellos y el mar, creen perder su libertad y se larga. Benítez cometió tantas herejías con ellos que al final se han vengado. ¿Y eso? Bromas. Bromas que terminan mal. Muy mal.
necesito que se quede, Mac. Porque desde que llegó, conocí el verdadero amor. Olvidado en esta isla, trabajando desde chico, solo conocí el otro amor. Por una necesidad angustiosa bajaba a tierra a buscarlo. Compré a todos los precios, hasta con el de la dignidad. Cada vez que retornaba juraba no volver más. Tanta era mi repugnancia. Hubo momentos que envidiaba a Benítez. Él al menos se había hecho amar por una bestia de estas. Créalo, Magda. El ser humano y los animales tienen un punto de contacto. No sé si el destino me trajo aquí para pagar una deuda o para cobrarla. Pero la verdad es que siento que algo me tiene atrapado. ¿Qué dice Magda? Por las buenas sentirá usted el amor de un hombre. Te amaré con toda mi fuerza. No insistas en irte, porque no te dejaré.
Sí. Tuve la cruz siempre. Es importante para un hombre en una situación así realmente tener la fe que vos siempre has tenido en los buenos y los malos momentos. Sí, yo siempre creí y creo, pero cuando llega este momento que se afloja todo, que sentí que todo se te va, que dejar un cariño grande para mi familia también, para todos los de mi casa que estarán sufriendo con esto, pero que sepan que voy a volver. Y para el público que me ha acompañado, que a los que le hice mal, que me perdonen, y a los que le hice bien, que me recuerden. ¿Por qué vive tan solo? Lo vi rezando. Te asombró mucho ver a un hombre rezando. Sí. ¿Por qué voy a negarlo? No se asombre. Son muchos los que rezan, aunque sea escondidas. Pero lo hacen.